Es que aquest cap de setmana són Esgoya, que és dissabte, i així en Castelló tenim tant de talent que hi ha una jove que està nominada a millor actriu revelació i la tenim al telèfon. Ella és la protagonista d'una pel·li que està en el cine ara mateixa, que és La Innocència, i és Carmen Arrufat. Carmen, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, nominada a Esgoya com a millor actriu revelació, Carmen. Com te sents? Pues estem a dies pràcticament de l'Esgoya i no, encara no me'l crec. És que no m'ho puc veure, no sé. Estic molt il·lusionada, molt emocionada, vull disfrutar-ho molt, però és que per a mi és impossible. És un somni fer realitat, no? Suposo, Carmen. Sí, sí, totalment, sí, sí. Bueno, les teues contrincants, si se pot dir contrincants en una manera així, no? Deportivament parlant, és Pilar Gómez per Adiós, Benedicta Sánchez per Lo que arde i Ainhoa Santamaría per Mientras dure la guerra. ¿Creus que pots aconseguir el Goya? Ven les rivals? Que creo que lo puedo ganar, pues que realmente no lo he pensado. Tengo las mismas probabilidades que ellas y es que realmente... Mi objetivo de esta noche no es ganarlo, ya voy denominada, entonces tampoco me he planteado la posibilidad. Yo mi discurso me lo prepararé igual, por si acaso lo tengo que decir. Eso te iba a decir, un discursito, ¿no? Algo así un poquito, más sí, que nada sí. Algunas anotaciones, ¿no? Que es lo que siempre se hace. ¿Cómo ha sido el salto a la gran pantalla, Carmen? ¿Cómo pasas de Castellón, que, bueno, es difícil, ¿no? A saltar al paso, a dar el paso a Madrid. Bueno, yo todo es por La Inocencia. Con La Inocencia yo tuve un golpe de suerte muy grande. Porque Lucía me encontró eso? Y yo la encontré a ella. Sí, claro. Yo, bueno, como has dicho, soy de Castellón. Sí. Estudiaba en una escuela de interpretación de Víctor Antolí, que es la única que hay, por cierto. Y nos iban enviando los castings que habían, pero no había muchos para mi edad. Y entonces a mí me llegó el de La Inocencia. Y yo era un poco como Liz, que en esa época me quería estudiar a otra parte. Y no pude, entonces me sentí un poco perdida y me llegó el casting y dije, bueno, no me voy a presentar por si acaso otra decepción, yo no la soporto, súper dramática yo. Y una amiga mía me cogió y me dijo, oye, Carmen, no pierdes nada, apúntate, claro. Que a lo mejor puede salir bien. Entonces, pues, según Lucía, vi Olvidé se enamoró de mí. Qué y a partir de bonito, ahí, claro. Qué bonito. Sí, es una historia, podríamos hacer una película de cómo nos encontramos. Qué bonito. No, es muy bonita la historia, sí. Qué guay, qué guay, qué guay. Bien, hablamos entonces, un poco sí. de La Inocencia, una chica de 16 años que se queda embarazada, ¿no? Y que quiere abortar sin que sus padres se enteren. Exacto. ¿Te ha costado mucho preparar el personaje de Liz? Liz es la protagonista, claro, que sí. La interpretas tú. No, no me ha costado tanto. A ver, había situaciones que sí que me costaban. Yo no me he quedado embarazada a los 16, ni tampoco he vivido en un ambiente en el que se encuentra Liz. Esas son las únicas cosas que nos pueden diferenciar, pero al fin y al cabo Liz acaba abortando a mí y yo a Liz. O sea, esa inocencia que tenemos, esa ambición, por decirlo así, esa fuerza que a lo mejor luego Liz saca, son cosas que llevo dentro, todos los gestos. Es que al fin y al cabo Liz y yo somos la misma persona. Claro. Y bueno, ella tiene 16, tú 17, ¿no? Tienes, sí, pero cuando rodé tenía... Ah, mira, claro. Igual era Liz más mayor que tú cuando rodaste, ¿no? Casi. Bueno, teníamos la misma edad. La misma edad, sí, muy bien. Sí, exacto. Bueno, ¿cómo te han tratado en el rodaje, Carmen? ¿Se han portado bien? ¿Te han mimado? Por supuesto. Claro, me han cuidado un montón. Para mí, yo llegué allí, al fin y al cabo, bueno, sigo siendo una niña, pero ahí lo era más, 15 años, no había hecho nunca nada, me fui fuera de casa. Claro. Entonces, además, que entras en una película a trabajar, porque al fin y al cabo tengo un papel importante, pues había mucho trabajo, pero se hacía muy ameno porque... Todos me cuidaban con mucho cariño, cuidaban mucho las cosas, me trataban muy bien, había muy buen rollo entre todos. Qué guay. Si pasaba algo malo, se hablaba enseguida y solucionado. Fueron mi familia. Qué guay. ¿Alguna anécdota o alguna escena que ha sido un poco más complicada de llevar a cabo por tu parte? Anécdota puedo contar, bueno, sí, puedo contar más o menos. A mí las escenas más complicadas para mí fueron las de sacar la rabia. Pues soy una persona que no me gusta chillar y claro, Lucía me decía, tienes que hacerlo, me cuesta muchísimo chillar, no lo soporto. Entonces, en esas escenas sí que, además soy muy autoexigente, como no me salía la cosa, me agobiaba muchísimo, entonces como que me frustraba y no me salía, era un cúmulo de cosas, pero nada, al final lo conseguía sacar debido al agobio y luego son las escenas que más me gustan. Sí, sí, pero me costó una barbaridad. Sacar ya. La rabia, bueno, y ponerme a chillar muchísimo. Eso dice que tú también tienes mucha inocencia, ¿no? Que quiere decir que tampoco hace falta chillar, ¿no? Muchas veces. Sí, no. Yo soy
Sí, mucha inocencia, Muy sí. bien, es que viene al pelo, la película para ti, claro que sí. ¿Crees que la gente de Castellón se va a sentir identificada cuando vea esta peli? Porque se ha rodado por aquí, ¿no? Sí, pues muy seguramente. A lo mejor no en todo, pero sí en ciertas situaciones, sobre todo si vives en un pueblo. Claro, Es que porque es eso, ¿no? Que como que saca cómo son las fiestas del pueblo y lo que pasa allí, ¿no? claro, las fiestas, luego ir por la noche y de repente verte a cuatro señoras sentadas en una silla delante de la puerta de casa hablando, los toros, la verbena, después Eso el es de invierno en un aquí, eso es pueblo. todo de aquí, claro. Sí, claro que sí. Claro, eso es de aquí, vamos. Sí o sí. Bueno, pues animar a la gente que vaya a ver la peli, Carmen, ahora mismo que está en el cine, así que por eso, anima a que la gente vaya a ver La Inocencia. Bueno, pues yo espero que todas las personas que estén escuchando esto saquen un ratito de su tiempo para ir a ver a una película que se ha hecho con todo el amor del mundo, una película muy pequeñita, pero que se hizo desde el corazón, que cuenta cosas reales y que seguramente no salgan iguales del cine después de verla. Pues ahí queda eso. ¿Proyectos nuevos que tienes ahora en marcha? ¿Se pueden contar? ¿Se puede contar algo Sí, se así? pueden ¿Sí? contar. Ahora estoy en Madrid rodando una serie de televisión española que se llama Hit. Ah, muy bien, qué guay. Sí, es genial. Qué guay, qué guay, qué guay. Claro, ahí en Madrid supongo que hay muchísimas más oportunidades, ¿no? Que aquí, claro. Bueno, sí, más, bueno, sí es. No sé, tampoco te lo sabría decir, soy Ya, nueva en bueno. todo esto. Ya. Lo vamos viendo, ¿no? Que se suele decir. Lo vamos viendo. Muy Vamos bien. viendo. Pues Carmen, muchísima suerte este sábado en los Goya, aunque el premio ya casi lo tienes porque la nominación es casi, ¿no? Es casi Sí. ya El un premio, al sueño. premio fue hacer la película y ya lo que viene después son reconocimientos Muy bien. que yo lo recibo con mucha alegría y Muy bien. emoción, pero mi premio fue encontrar a Lucía y hacer la peli. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues si consigues la estatuilla y alguna vez estás por Castellón, te invitamos a que vengas aquí y nos la enseñes, Por Carmen. supuesto. Así que ya sabes, que mucha fuerza, que seguro que toda la provincia de Castellón está contigo este sábado ahí dándote fuerza desde aquí, Qué emoción, nosotros muchas gracias. y seguro que tu familia también, ¿no? Y tus amigos que también no se lo Sí. creerán, ¿no? Lo que están viviendo ahora mismo contigo. Sí, están. A ver, a veces se alegran más que yo, o sea, se emocionan mucho más que yo por muchas cosas, porque claro, yo lo estoy viviendo y Claro. no le da mucho tiempo pensarlo todo, y ellos que lo ven desde fuera Claro. flipan. Claro, normal, normal, Sí, estoy normal. teniendo mucho apoyo. Pues qué bonito. Que siga así, que tengas mucha suerte el sábado en la gala. Si no te lo llevas, pues no pasa nada, porque habrá más oportunidades, seguro, seguro, seguro. Y si te lo llevas, pues ya sabes, cuando estés por aquí, te vienes y nos lo enseñas, a ver cómo es un Goya. Yo nunca lo he visto, te lo juro. Por supuesto, por supuesto. Vale, Karen, muchísimas gracias. Un saludo y A un ti, abrazo. muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. I bé, amics, amigues, acabem aquest 10 programa de Gent d'Ací. Tornarem la setmana que ve en molts més protagonistes.